Continuamos degustando el café con Joan Sebastián Escobar. Él se ha tomado su tiempo para venir aquí a la entrevista. Muy buenos días, bienvenido al colectivo de la mañana. La temática es, te presentas y nos cuentas cuál es la principal motivación para postularse como candidato al consejo en nuestro municipio. Bienvenido, Sebastián. Luz Dari, muy buenos días. Germán, muy buenos días. A Jesús David, que me acompaña, a todas las personas que en este momento nos escuchan en este programa tan, tan importante para contarle a la ciudadanía lo que queremos y lo que visionamos para Manzanares. Efectivamente, lo que me motiva a mí a aspirar al consejo es el ejercicio que he venido haciendo durante esos 4 años a través de la veeduría Transparencia por Manzanares. A través de esta veeduría hemos podido realizar un proceso de control social muy importante, donde hemos visto en Manzanares muchas falencias. En Manzanares, lamentablemente, hemos encontrado presuntos hechos de corrupción, abuso de algunas autoridades públicas. Hemos encontrado, por ejemplo, muchas quejas del hospital, de la misma administración. Y hemos encontrado un consejo municipal que le ha faltado ese debate y ese control político a estas entidades. Eso, dentro de este trabajo que hemos venido haciendo durante estos 4 años al frente de la veeduría Transparencia por Manzanares, pues básicamente me motivó a aspirar, porque uno desde la veeduría hace cosas, pero uno desde la veeduría no incide políticamente dentro del municipio. En el consejo sí, tiene uno la posibilidad de ver cara a cara al alcalde, tiene uno la posibilidad de ver cara a cara a los secretarios del despacho, al gerente del hospital, a todos los servidores públicos y transmitirles pues todas estas problemáticas que hay en Manzanares y exigirles que cumplan con lo que prometen. Bueno, Sebastián, tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son los problemas más urgentes que percibe el Manzanares y cómo planea abordarlos si resulta elegido? Problemas todos. Yo he visto muchos problemas en la contratación de la alcaldía, del hospital. Hay muchas cosas muy cuestionables. Problemas de seguridad. Estamos viendo mucha inseguridad en el municipio de Manzanares. No sabemos qué está pasando con la seguridad de nuestro municipio. Vemos muchos problemas en materia de vivienda. Los campesinos pues viven muchos en condiciones muy precarias, ranchos, o sea, hay unas problemas sociales en Manzanares muy grandes que yo creo que se tienen que abordar en el Consejo Municipal. Por ejemplo, el tema del hospital siempre es y seguramente será un problema de nunca acabar, pero pues yo en el consejo sí quiero exigirle al próximo alcalde que plantee una estrategia diferente para que la asignación, por ejemplo, de citas en el hospital cambie y que los tiempos de respuesta mejoren. En estos días hablaba con una veedora en salud y me decía ella, un poco brava, me decía: Sebastián, pero es que yo no sé por qué la gente se queja si yo llamo y a mí me responden. Hay veces me toca que quemarles el número de teléfono, pero a la hora, 2 horas me responden. Entonces le decía yo: venga, pero ¿usted cree que es eficiente que tú marques 2 horas y que a las 2 horas te respondan y te digan si acabaron las citas? No, o sea, la eficiencia es que por lo menos en 5 minutos te den una respuesta, te contesten el teléfono y te digan: te asignamos la cita o intente mañana, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la sala de urgencias, a mí me parece que en Manzanares hace falta humanidad en la sala de urgencias del hospital. Yo sé que hay unos protocolos ahí, yo sé que hay un triaje que es un protocolo que rige todos los hospitales y clínicas del país, pero más allá de esos protocolos yo creo que debe haber humanidad. ¿Cuántas personas llegan con una dolencia física, con un problema de salud grave, y no los atienden, dicen que están bien y los mandan para la casa? Yo conozco casos de personas que han muerto a los 2 o 3 días después de haber ido a consulta por urgencias en el hospital. Los mandan para la casa, les dicen que no tienen absolutamente nada y a los 2 o 3 días mueren. El caso, por ejemplo, del hermano de una muchacha que trabaja en la alcaldía, fue al hospital muy enfermo, le dijeron prácticamente que no tenía nada, que no era una urgencia, y a la semana murió. ¿Sí? Y así muchísimos casos. Esos casos hay que tramitarlos en el Consejo Municipal. Ese tipo de problemas que desbaratan la confianza del ciudadano en las instituciones, hay que plantearlos en el Consejo y hay que debatirlos. Bueno, y de cara a eso, ¿qué propuestas tiene usted para mejorar en nuestro municipio?
El Consejo Municipal es un ente de control político. Yo, pues, he notado algunos candidatos al Consejo, muchos candidatos que prometen cosas. El concejal no puede prometer nada porque el concejal no maneja recursos públicos. Esos recursos obedecen esencialmente a la esencia del alcalde municipal. Yo lo que prometo y propongo como candidato al Consejo es realizar debates, realizar control y exigirle a las autoridades en esencia que cumplan con lo que prometen. El ejercicio del concejal es vigilar a la administración municipal, a las entidades públicas en el municipio para que cumplan con sus objetivos y mejoren cada día más. Y lo otro es denunciar la corrupción. Ese va a ser un ejercicio que yo voy a aplicar muy seriamente en el Consejo. Voy a investigar los contratos de mejoramientos de vivienda, los contratos de vías, cualquier tipo de contratación que ejecute el hospital o la alcaldía o cualquier entidad del municipio, los voy a vigilar para que esos recursos se inviertan realmente en lo que se plantean, digamos, dentro del objeto contractual de los contratos. Bueno, Sebastián, ¿qué experiencia o habilidades específicas aporta este cargo de concejal que considera que son relevantes para representar a la comunidad? Sí, bueno, yo estudié comunicación social y periodismo, no terminé esa carrera, actualmente estoy estudiando administración pública, que es lo que tiene que ver justamente con lo que estoy aspirando. Aporto mi conocimiento, mi experiencia, fui jefe de prensa de la alcaldía municipal, algunos dicen que hasta ahora he sido el mejor jefe de prensa, eso lo dicen algunas personas. Estos 4 años pues que me he dedicado a trabajar en la veeduría Transparencia por Manzanares, a vigilar, a denunciar, a conocer más en profundidad lo público, pues me permite realmente llegar al Consejo con una experiencia, y esa experiencia básicamente es realizar el control y la vigilancia que se requiere al interior del Consejo Municipal. Quiero invitar a las personas entonces que nos quieran acompañar. Las personas que no me quieran acompañar, en el Partido Liberal hay una lista muy buena, una lista de unos candidatos muy destacables. Muchos en la calle dicen que la lista del Partido Liberal al Consejo es una de las mejores listas. Las personas que no quieran votar conmigo, hay otras personas al interior de esa lista muy interesantes que le pueden aportar mucho, profesionales, gente con una buena visión, con independencia, que es lo que necesitamos en este momento. Bueno, Sebastián, ¿qué mensaje final le gustaría transmitir a los votantes de Manzanares para ganarse su confianza en las próximas elecciones? Que votemos a conciencia. Yo creo que la esencia de la democracia de nuestro país es votar con libertad. A esas personas o esos candidatos que de pronto van a las veredas ofreciendo cemento, ofreciendo zinc, ofreciendo promesas que no se pueden cumplir, no les crean. Crean en a los candidatos que tienen una visión y un conocimiento del pueblo profundo. En Manzanares tenemos una diversidad de candidatos, son 7 candidatos, y hay candidatos en Manzanares que tienen ese conocimiento del municipio, que han estado durante mucho tiempo en Manzanares, que nunca se han ido de Manzanares, que yo sé que tienen propuestas muy interesantes por el municipio. Voten a conciencia y sobre todo demos cambios. En el actual Consejo Municipal hay concejales que llevan 12 años allá. La gente no sabe lo que han hecho durante estos 12 años. La gente los conocen en la época de elecciones y después de estos 4 años de ejercicio no los vuelven a ver. Yo creo que hay que hacer cambios importantes no solamente en la alcaldía, en la administración, en el hospital. Hay que hacer cambios también al interior del consejo. Hay que darle la oportunidad a gente nueva, a gente joven. Esta es mi primer candidatura. Yo nunca antes había aspirado al consejo. Hoy estoy colocando mi nombre a consideración y esperando que los ciudadanos crean en esta propuesta. Bueno, por último, Sebastián, cuéntanos cómo lo podemos encontrar en el tarjetón de estas listas al Consejo. Claro que sí, Sebastián Escobar está aspirando por el Partido Liberal. El día de las elecciones les van a entregar 4 tarjetones, alcaldía, gobernación, voto para Consejo Municipal y voto para Asamblea del Departamento de Caldas. Mi tarjetón es el que dice voto para Consejo Municipal, buscamos el logo del Partido Liberal y al frente hay unas casillas con unos números, mi número es el número 5. Entonces, el 29 de octubre, las personas que me quieran acompañar simplemente buscan el tarjetón del Consejo Municipal, buscan el logo del partido, la L, y marcamos el número 5.
Y así fácilmente votamos por Sebastián Escobar. Bueno.